Hey, ¿cómo están todos? Estamos aquí en Notizo WTF. Y hoy estamos a miércoles 2 de noviembre del año 2016. Y hoy tenemos 4 noticias en un mismo video. Vamos con la primera, que nos trasladamos a Ciudad Juárez. Resulta que una periodista fue agredida mientras cubría la misa de los hermanos Jesús Octavio y Maya Judith, asesinados el pasado lunes. Luego de la inconformidad de los asistentes en la misa por la presencia de la reportera, ella, que no sabemos cómo se llama, se encontraba en la misa cuando los asistentes comenzaron a sentir desagrado por su presencia. Y tras una discusión, una mujer pateó a la reportera. Los hermanos Jesús Octavio y Mayra fueron encontrados muertos, ya sabes, el pasado lunes, en el patio de su casa, y fue encontrada por su madre. Y cree que el responsable de este doble homicidio es su padrastro. Vamos con la siguiente, que nos trasladamos a la Ciudad de México. Resulta que hubo un rumor que publicó el Diario del Norte de Monterrey, que cree que en un set de grabación de la película de Alfonso Cuarón, que está ubicado en la colonia tabacalera de la delegación Cuauhtémoc, aparentemente fue asaltado porque dice que integrantes del set fueron amagados y despojados de sus pertenencias por hombres que estaban disfrazados con chalecos de supervisores delegacionales. Pero Cuarón no estaba presente cuando sucedió, y fueron las cámaras de vigilancia, el C2, las que captó los hechos que fue ocurridos en la calle José Maya Iglesias. No ha declarado respecto a Cuarón, pero la Secretaría de Seguridad Pública desmintió, y no se trató de un asalto, como lo publicó el Diario del Norte, sino un altercado con el personal de la delegación, quienes los quisieron retirar. También señaló que el equipo del cineasta inició una denuncia. A ver, ¿qué opina de esto? Déjenme en los comentarios. Vamos con la siguiente, que nos trasladamos a Alba de Carvalho, ahí en Brasil. Resulta que fue difundido a través de la cadena TV Globo un video donde aparece a un vato que se llama Kelvin Luis Assis Suárez, de 24 años de edad, de oficio cantero, maltratando a una mujer que aparentemente es su exnovia de 18 años. Y actualmente está acusado de agresión y lesiones físicas. Lo que transmitió la televisora brasileña muestra al Kelvin cacheteando, golpeando y dando rodillazos a su ex. En tanto, la inspectora de policía Darlene Rocha Costa dijo que el incidente ocurrió una semana, pero apenas el día lunes se difundió las imágenes. La inspectora dijo que la joven, quien tiene una niña de 3 años con su amante, el novio, el golpeador, esperó 2 días antes de presentar una queja debido a que estaba demasiado atemorizada como para acudir a la comisaría. No se dio a conocer el nombre de la mujer, ya que se fue de la ciudad. Ella afirmó que existe una orden de restricción que prohíbe a Suárez acercarse a la víctima. El año pasado se registraron 76.571 casos de violencia
de género, de acuerdo con el Centro de Asistencia de la Mujer, que es una ONG, una organización gubernamental. También indicó que el número de casos reportados de violencia sexual, acoso y violación aumentó casi 130% desde el año 2014. ¿Qué opina de esto? Deja en los comentarios y te dejo el link aquí en la descripción. Y vamos con la última, que es una noticia WTF, que nos trasladamos a la ciudad de Lishui en China. Resulta que un niño que estaba jugando con un carrito de juguetes, pues este chamaco transitó en una avenida que estaba el tráfico a todo dar y ya casi terminaba en tragedia. Luego de percatarse de la situación, el oficial de tránsito, Wu Feng, detuvo el tráfico, cargó al niño y se lo entregó a sus padres. El video que te dejo aquí en la descripción, que dura un minuto, vemos cómo los conductores de los autos solo ve al chamaco y trata de esquivarlo hasta que Wu lo ayuda y posteriormente lo entrega a sus padres. Y bueno, hasta aquí con las noticias del día de hoy. Si te gustó, por favor dale like o agregue favoritos. Suscríbete a mi canal secundario. Sígueme en mi cuenta de Twitter, que es @DavidPortala. Y nos vemos en el siguiente video. Y ahí nos vemos.